Hola, hola. Dios les bendiga. Bienvenidos a un video más de Pit con la Beba. Este video se trata de... tamales. Tamales, mucha. Miren cómo los hace la Beba. Bueno, pues es así como hacen los tamales chapines. Vamos a contar un poquito de la teoría de hacer tamales en casa. Resulta ser de que en otros países, como Guatemala, pues en las familias, dependiendo el tiempo y la gana que tengan de hacer tamales, ellos pueden tomar la decisión si hacen tamales o compran tamales ya hechos. ¿Verdad, Beba? Sí. Entonces, estando nosotros aquí en Estados Unidos, no nos podemos dar ese lujo de decir, no vamos a hacer tamales, vamos a ir con Doña Panchita para que nos venda unas cuantas docenas de tamales. Porque como es un país multicultural, es el país, Johanna, de las Naciones Unidas. Entonces aquí hay tamales nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, mexicanos y de todos lados. Pero... no hay buche. Pero te cuento de que no todos los negocios que venden tamales, o no todas las personas que hacen tamales para vender, hacen variedad, pues. Entonces, ponerle que si vas con un salvadoreño y decirle, quiero unas cuantas docenas de tamal guatemalteco, no te lo va a hacer. No. O le preguntas a un mexicano, véndame tamal guatemalteco, tampoco lo va a hacer. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación aquí en Estados Unidos, muchachos, de que tenemos que, sí o sí, si queremos comer tamal, hacerlos en casa. Uh-huh. El día de ayer hizo Johanna tamales. Mexicanos. ¿De qué, Johanna? Mexicanos de elote dulce. Solo que hable un poquito más fuerte porque fíjate que no tengo el micrófono. Hice tamales mexicanos de elote dulce y carne roja. De carne roja. Ahí lo van a ver. Todo lo que no le grabamos cuando los estaba haciendo, mucha. No. A nadie se nos ocurrió. No, pues entonces, en la corretiza. Sí, porque nos andábamos por un lado, otros por otro lado. El detalle es ese, pues, de que aquí se tienen que hacer tamales chapines si queremos comer tamales chapines. Uh-huh. Y es así como, pues ya vieron, los prepara la niña aquí y luego pasa al departamento de amarrado. Empacado. Y aquí los empaca. Él, la Johanna, los amarra con tusa, con tiras de tusa. Ahí está, ya quedó el tamal hecho. La pechuga. Ahí está. ¿Y cómo ahorita... no son para vender? ¿Y estás haciendo tamales de qué? De pollo, pero pollo. Fíjate. Pollo de rancho. De rancho. De los buenos. Ajá. Bueno, pues es así, mire muchachos, aquí estamos al lado del arbolito, haciéndole el honor al arbolito. ¿Sí? Y es así como los envuelve la Beba. Bien envueltito. Mira, como tamal de viaje, mamadita. Y es así como vamos a hoy, es día 24, ya, mucha. Ya, pues. Ya en un par de horas, ya es 12 de la noche, empieza el 25. La Navidad. Así de que los invitamos a que sigan disfrutando de este video porque hay muchas cosas y sorpresas bonitas. Gracias por su fiel compañía. Comenten. Regálenos un like. Si no se han suscrito en lo que van viendo estos minutos de este video, suscríbanse, la suscripción es gratis y los invitamos a que miren todos los videos de nuestro canal. Convivencias familiares. Así contenido es. Familiar. ¿Y ahora de qué estás haciendo, niña? De coche. Vamos a esperar, ok, ahí, esto es lo que quería yo que hicieras al principio, a ver cómo está la cosa. Se le echa el recado, luego se le echa la masa
Mira qué gran pedazo. Ese sí es pedazo, mire, mucha. Como no es para vender, mamaita. Costilla. A ver. Gran pedazo de costilla. Como no es para negocio, mamadita, no es para venta. Tú sabes. Miren qué piezona. Esa ya me queda de la esquina. Esta. En la esquina. Miren eso, muchachos. Miren qué trancas. ¿Y eso qué es? Costillón entera. Costilla entera. Sí, porque pues. No es para vender, ¿va? Pues sí. Para que uno lo disfrute. Y pasan para el empacado y luego aquí. Pues feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad! Oh, oh, oh. Tenemos unos cuantos regalitos. No los vamos a sacar todo porque si no pues se va a aburrir la audiencia. Entonces, unos cuantos regalitos para los niños. Pues miren, muchachos, tenemos regalitos que se han comprado. Ustedes saben de que pues compraron online, compraron en diferentes tiendas cibernéticas, como por ejemplo. Está la tienda de la Walmart física, pero también hay venta de Walmart online. Existe algo muy popular, que no es hacerle propaganda, ni nos están pagando por anunciarnos, ¿verdad? Pero está Amazon, ¿ya? Y ahora hay una nueva, hay una nueva tienda cibernética que es Temu, también se la recomendamos, es bueno. Pues fíjense, muchachos, que la felicidad de los niños es abrir regalos en la Navidad. ¡Mira, niño! ¡Habla! ¡Miren el micrófono de la banda! ¡No trae baterías! ¡Y ahí está! Con los niños, muchachos, la verdad es que la fiesta, el corazón de la fiesta, el alma de las fiestas navideñas,
la alegría de los niños, como cuando hay niños que van a volar, cuando hay niños en la familia, todo es precioso. Ellos son los que dan el aliento, la alegría, el ritmo de la familia. ¿Qué es eso? Es un mono. Un monkey. Ahí está el monkey. Vamos a ver si es que sale. Es que no. Ay, Dios, pedacito por pedacito. Ay, Bradley. Pégale un jalón ahí. Ahí está. Ya tiene la ensalada. La ensalada de mushrooms. Ay, Bradley. Wow, vale. Aquí se necesita una tijera, niña. ¿Sí? Ahí está, vale, la tijera. Vamos a ver, Pues miren, muchachos, como ustedes nos han visto en algunos videos, tal vez ya vieron en el canal del grupo musical que tenemos. Resulta ser de que pues Carlito, hemos visto de que su talento lo ha querido desarrollar, le ha llamado la atención bastante el teclado, pero son teclados profesionales los que tenemos. Entonces, para esta Navidad le regalamos un tecladito así bien bonito. Ay, ¿qué me cayó? Tijera. Ya, ya no la traigo. Acá la pondría en pie. Este como no lo sé. Ahí está. No trae batería. ¿Tiene para batería también, Robert? No. Pero ahí está. Es un Roland, ustedes. Es un semiprofesional. Porque no. Ok, y ahora, Wally. ¡Ay, la Wally! ¡Wally! Dale, con las uñas, Wally. Eso, Wally. Sí, eso, que tiene el granito. Para poner la carátula en freno, que es muy bonito. Ay, muchachos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Rani, jala tu mushroom, ve. Rani. ¡Bravo! ¿Cómo se lo
Ahí está, pues es un juego para la nena, ahí está, y es de armar también, armar. ¿Te gusta, Vale? ¿Para mí? Ah, mira, ahí. Ah, yo también lo cansé. Ah, mira, va a ser como Bradley. Pedacito por pedacito. Ay, no me diga, muchachos. Una alfombra para que me acueste. De verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, muchachos. Ay, es un fuerte. Ya, vos, y ahora por dónde se abre este coche. ¡Rompan la bolsa! También, mucha, miren esto. Miren esto, qué belleza. Miren qué calidad. Qué bonito, mucha. Gracias. Miren, como a mí me gusta, miren, patriota. Mi país. Y el de mi mamá tiene caballitos. Mira. ¿Tiene aquí? Ah, ve pues. Vamos a ver, Mira, acá le damos. Tiene bolsas con zipper, ve. Ponga, mira. ¿Está bien o no? Calidad. Calidad. Gracias, muchacha. Qué buenísimo está esto. Yo sigo con esto. El siguiente. El que sigue. ¡Eh, Robert! ¿Quién será? Pues como es tiempo de frío, Robert. Vaya. ¿De dónde vino esto? Parece. Ya, ya. Una bolsa aquí para meter cosas, ¿eh? Cosas importantes. Ah, también para mí. Démoslo. Hola, hola. Calzoncillos. Ahora calzoncillos. Un gorro de oso. No sé. Un gorro ruso. ¿Y eso qué, mucha? Hay calcetines. Parezco la mamá de los Drowns. Estos son suéteres, mucha, para los pies. Como cuando le regalan un reloj a aquel cuate, pero es un reloj baratito. Ay, se te marca, vos. ¿Qué de marca va a hacer? Le dije, si es un Casio. Le dije, no, que marca la hora, le dijeron. Otro iPad. Miren, muchachos, allá en Guatemala regalan champús, jabones, toallas, que se vayan. Paistes. Así que si aquí regalan los pinceles, no se me preocupen. No envolvieron frijoles también. Tortriz. También envuelven tortriz. ¡Ah, es un martillo! Es como una navaja suiza. Tiene un paso de pimienta. ¡Ay, Robert, con el permiso! ¡Ah, qué okay, no es! Un torillo, un toro. Un toro. No, eso es bueno. ¡Ah! Para tu alma. Es cuero original. Cuidado con los ventiladores, ahí han dicho. Esta es una caja, esa caja. Al que queremos sorprender y nunca sorprendemos. Ah, soy dulcita, mira, yo tiré todo también. ¡Qué calidad! Zapato. Vale, ahí está. ¿Otro regalo para mí, Lucia? Sí. Hold on, I'm gonna give you one. Give me one. Gracias. Los plomas. Ahora, ¿cuál es el izquierdo?
¿Y cuál es el derecho? Ay, Dios mío, mamadita. Mamá, suéter, mamá. Miren eso. Híjuela. Qué calidad, muchas gracias. Por Dios bendito, me dieron otro regalo a mí. Destaparlo, veo a la madre. ¿Quién? ¿Quién? Hacerme mi pedicure. ¿Qué pomón? Pedicure, madre. ¿Y luego qué más quería? ¡Mira, mira qué bonito! ¿Para mis pies? Ah, un toro. También. Y para la cara, un pastel. Ah, ¿este es para que me haga más bien? No, a mí. No. Mucha para mi iPad, miren. Ay, pues la máquina, qué calidad, mucha. ¿Y eso de aquí qué es? Es para el lapicero. Ah, para y parece ser que es magneto, va ahí también. Ah. Y ahora la lisita y la dulcita. Mira una bolsa de cerveza. Ah, esos son caras. Eso sí está bueno. Es que a la dulcita le gustan mucho los productos de Starbucks. Y lo compramos en Starbucks, ¿eh? Porque viene con toda la bolsita. ¿Y el tuyo qué es? Thank you. TJ. Ah, otro igual que ya tiene. Chinola. Oh, no, it's not. Ay, no, calor. Y siguen los regalos, muchachos. Los están viendo. ¿Dónde? A cortar. ¡Ay! Ahorita me lo van a armar, ¿ok? ¿Lo viste en la casa? ¿Y eso qué es? ¿Pantuflas? Ah, sí, en las pantuflas. Miren, miren, mucha. Miren, sí, en las pantuflas. Sí, dando las pantuflas. ¡Qué bonito, ve! Estas son sandalias. Son crocs. Son crocs. Uy, uy, uy. ¡Ay, qué calidad, mucha! ¡Qué calidad, mira! Y una compañía. ¿Cómo te lo dices? Mira, yo también. Mira, son zapatos de la era medieval. Buenísimo. Este también es otro envoltorio de Andito, mucha cabalesca. ¡Es para la Vinci! Parte de tu mamá y de tu también papá. Me regalaron mi bolsita y cajita. Caja prestada también.
¿Qué es? ¡Ah, qué calidad! A ver, ¿qué tienen los niños? Esto va de parte de los patojos. Las tijeras, ¿dónde están las tijeras? Aquí están, las repartimos. From Valesca, tu Tito dice, I love you, Tito. Miren, mucha que... Miren, ábranos todos de frente a la cámara. Miren, qué bonita es un soyolar. Miren, yo les voy a decir una cosa, mucha. Las cosas pueden ser preciosas, los regalos, pueden tener su valor económico, pero esto, para mí... El de Andito también. Thank you, Andito. Para mí tiene un... Aventame chido la camarita. Para mí esto tiene un valor sentimental más que cualquier otra cosa, mija, de verdad. Ay, sí. La Vale siempre nos hace figurita, mira. Sí. Y esto es bien lindo. Yo ahí la tengo guardando. Vení, mamacita linda. Te voy a poner la fecha. Le dije que pusieran la fecha, pero me dijo que se iba a decir a la fecha. Ahí está, muchacha, qué precioso. Gracias, Vale y Andito. Ahí está. Este corazón. To baby. ¡Ah! Ahí está. Hola, 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 hola. Ahí está. Sí, esa es una bendición. I love you. Ella está aquí, dice, agarrando a la bebé. Y dice, I love you, baby sister, and I pray that you are a baby sister. Ay, está. Estos van de parte de la Bema y mía. Chinito, un chátero. ¿Deba? ¿Cachando los comales? Sí. ¿Tú opené? Sí, pero tenés las piedras. No, cuidado, no, 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 vas a romper ahí. No, hombre. Es que lo agarraste de la parte donde tenía el timer, lo agarraste abierto allá del fondo. Del fondo, chiquita, del fondo. No hay nada. ¿Qué? A ver, Andito,
short. ¡Ay, qué bonito! Pero mira el color de la tela. Abrí este botecito porque creo que este es para vos. Joana, ayúdame, por favor. Écheme la mano. Véame, no, véame este a ver si es para Randy o es para... ¿Valesca? Vale. Vení. Y sacamos, que te ayude alguien ahí. Tienes sí, pero no necesitan romper. Solo gracias. Ok, vamos a ver, Randy, te enseñamos. Vamos a ver. Es un traje. Aquí, aquí. Listo, acércate para acá. Retírate. Minecraft. Next. Ay, qué bonito. Charlie. Quiero celebrar. Ay, mira que ya no. Minecraft. Una billetera. Pero es grande, mucha. Yo pensé que era pequeña. Yo igual pensé que era. Mira qué gigante es eso. Mira, mira, mira. Sácame más. Sácame más. Mira, mira, mira. Enseñale a Dari, a Dari, a Dari, a Dari. Robert. Dulce. Este no. Si aquel era de Andito, Joana. Y este creo que es de Brandy. Mira, porque lo compré uno cada uno. Este es para vos, Robert. Sácalo. Nico. Anda a grabarle a Andy. Digo que no. Minecraft. Bradley. Son para Bradley. Compramos, ya, miren, compramos ahí, sí que... ¡Aló, chino! Abrí este, Vicente, no sé qué viene. Pasale este otro, toma, dale, Andito. Ok, mire, chino, si quieres comprar. Ready here. Ready here. ¿Qué? Este sí es de Andy. Andito. ¿De Brandy? ¿O de Brandy? Oh, my goodness. Creo que es de Bradley. Enseña la ropita a los niños, muchachos. Este es de la Vale. ¿Vale? Sí. Está muy chiquito. Y agarré el más grande, muchacho. Es para bebé. Ay, no, para la niña. Miren, voy a empezar a tapar, muchachos, porque vamos a hacer mi cuarto. Miren esto. Bradley. Solo que esto, apagar la luz ahí. Dulce. No sé, pero este da... Miren, pues ponerlo así en la luz, ¿ven? Da fosforescente. Tomaste para otra. Andito, this one's yours for me. No, Bradley, excuse me. Ya vale. Este también es tuyo, Bradley. Abrilo. Leave it. Do you sell Bradley's clothes? Yeah. Yo creo que es tuyo, mira. Andito, this one. Come on, take care. Otro pijama. Traje de la Vale. Ah, no. Este es de la Vale. Es un trajecito completo, mira, Iván. Bravo, este es un trajecito. Mira. Mira. Abrir este otro listo y creo que también es otro. Este es Dani. No van a hacer la trompa. Otro, de Brandy me lleva. Joana, aquí va. Pues. Give me that, Brandy, give me that. Dani, ¿quiere? Mira, 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 la cosa pone. Llévalo, papi, eso es tuyo, ¿eh? Ah, mucho. Give it to me. No, the Minecraft one. I gave you one.
Ya me acordé. Esta es una de esas cosas que usan para cuando están viendo tele, una blanca. Andito, de este señor, dulce. Dulce. Este es para vos, mamacita linda. Abrilo. Pero te descansaste porque es. Ay, Dios, yo creí. Ay, Dios mío. Compramos a los chinos. Y la mujer sale así, War Rover, y le tapa todo, mira. Para los pies. El de la Joana y el de la Dulce, es que se toma, a ver, pasáselo a la Joana, no me quiero tirar. Le tapa el y mira. Mira el de la Dulce. Es que el de la Dulce sí es grande, mira. Mira lo que trae. Solo vean la figura que trae. Mira, Frank. Y la Fifi alrededor, mira. Thank you. Ahí está. Y para la Joana, para ese juego con su... Es que así era la de la Ritzy, muchachos. Así era la de la Ritzy. ¿Por qué me mandaron una chiquita? ¡Cacao! Y este es un 4-1 para la Beba. ¡Ay, gracias! Y este es uno para mí, un cazador. ¿Ya no hay más? Ya no, todo. Bueno, continuamos con el video. Ahorita comemos tamalitos. Ya trajeron el primer tamal. Pues ya están sirviendo los tamales, muchachos. Bueno, pues estos son los tamalitos chapines, muchachos. Estos aquí en casa. Vamos a probarlos. Vamos a degustarlos. Está calidad, muchachos, también tiene buen sabor. Calidad, muchachos. Y saludita, muchachos. Feliz Navidad, beba. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Así que. Tan rico, ¿no? Delicioso. Felicidades a que nos los hicieron. Y con chiltepe, mira, muchacha. Venga, esta muchacha, con chiltepe. Con chiltepe y toda la paja. Con el palito y todo. No había pan pirujo, muchachos, no trajeron pan pirujo. Tuvieron que comerlo con esto. Con pan rajado. Y ahí está una bota, mira, que nos regaló la vecina. Pues aquí, como buenos vecinos, fíjense que nos intercambiamos ahí canchules. Ellos nos regalan un poquito. Nosotros le damos un poquito de lo que hacemos. Y así. Delicioso. Así te quiero. Gracias por ver este video, muchachos. Les agradecemos por acompañarnos. Sigan viendo nuestros videos. Suscríbanse, compartan nuestros videos con sus familiares y amigos. Regálenlos un like. Un comentario. Los comentarios no se pagan, ¿ya? Comentario ahí. Gracias. Pa. Les agradecemos a todos los que han comentado últimamente, que han estado los comentarios a todo dar. Así es que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, muchachos. Continuamos con este canal que es pequeño, pero ustedes lo hacen grande. Pit con la Beba. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Beba.